Ahí te... Vamos a entrar al yogo. Looks like there are others out there in need of help. Ahí están. Abuelo. El abuelo no está. ¿Estás ahí? Ahora. Pito. Estaba escrito por Discord, por eso no. Mira, ya tengo el mapa puesto y ya tengo la dificultad, Dani. Y puse las linternas. No digo nada. Espérate un momento, déjame quitar dos. O bueno, una en realidad. Vale. Todo. De las pastillas. No, linterna potente, lista. Voy a dejar una afuera. Espérate, Dani, en el juego hay. Hay dos linternas, ¿no? O sea, aparece una normal y otra de las que pongo, ¿no? Sí, sí, siempre hay una por defecto. Por eso, pues para quitarle dos linternas potentes en caso de que muramos, porque estamos en profesional, para no cagarla. Vale, ya estoy listo. Pancho consiguió beber agua. Me queda agua. Bueno. Voy a poner un termómetro. Y voy a cambiar la categoría. Un grupo de equipo que me gusta y Wita le pareció linda. Una y ahora le gusta el grupo. Vaya Pancho. Se lo pegaste. Dime, Dani, ¿le doy ya listo? Empezamos, tío. ¿Dani? ¿Dani? Estoy, que está cambiando una cosa del vale. Directo. Sí, vale, estoy okay. Ya. No, le doy. ¿Que si le doy? ¿Que si le doy ya? Vale, pues vamos para adentro. Vale. No sé si habrá cambiado ya. Dani, ey. ¿Me oye? Sí. Vale, perfecto. Se llama Carol Clark. Y como estamos en profesional, no sabemos si habla con todos o con uno. Tío, estaba pensando, Dani, en un fin de semana hacer un maratón de puro pesadilla, tío. Eres mucho. ¡Ah! Hola. Hello. Hello. ¡Caja hello. De música, Dani! ¡Caja de música! ¿Qué dice? ¡Mírala! ¿Qué? ¡Es esa! Espera, espera. Ahí. Así encontramos primero el cuarto. Mírala, le sacaste una foto, una mesa y te dio la caja de música con tres estrellas. Encontré el hueso. ¿Encontraste hueso? Vale, voy a coger la caja de música, a ver. Ah, que la puedes colocar. ¿Cómo se usaba esto? ¡No! Listo. ¿Y ese qué? Tipo... tipo rara, pero... Bueno. Es increíble la suerte de este tío con la esto encantado, tío. No, no voy ni a tocarla, voy a seguir buscando el cuarto. Madre mía. Bueno, si muero, aunque sea con las fotos, recupero el termómetro.
Joder, los sonidos de... De cajita. Ah, Cristo, acabo de ver orbes en tu cuerpo. Instantáneo, cojo la cámara, digo, info y un orbe encima, Cristo. Y bueno, orbes. Vale, Cristo, ya que estás aquí, marca orbes, si no muiste. Creo que el cuarto es donde moriste encima. Poner la cámara otra vez. Vale, tenemos orbe. Y ahora solo falta que si a ver si escribe y el dot. Ah, acaba de pasar por el DOTS. Pues mira que rápido. Vale. Ahora solo falta si, a ver si escribe. Está saliendo todo. O sea, se muere instantáneo y ahora está saliendo todas las pruebas rapidísimo. Le escuché cantar, a ver los que quedan. Bansi, Yure, Yokai y Rayu. ¿Cuántas más? A ver, el Rayu. Demonio que se nutre de la energía eléctrica. Realmente es tranquilo, pero se puede controlar si absorbe no se puede. No, el rey uno creo. Es que siempre que hicimos Bansi. Porque cantó el fantasma, pero siempre que hicimos Bansi no es, tío. Yo ya no sé ni. ¿Y qué es? Pero acaba de escribir. Espérate. No, no escribió, es un fallo de textura. Un fallo de textura en un... Algo eso de la cámara, no sé. A ver si hay... Temperatura helada ahora. A ver, ese es el cuarto porque están los orbes. Y si no hay temperaturas heladas, las podemos quitar, creo. El Yuri no es. Faltaría Spirit Box, que no tengo ganas, la verdad. Si quitamos la escritura, da igual. Vale, escritura no es porque marcamos escritura, se quitan todos. Y no queda nadie. Aquí, escritura la podemos quitar. Si tiene huellas, es un Bansi. Si tiene MF, es un Rayu. Y si tiene Spirit Box, es el Yokai. No tenemos sal. No tenemos crucifijo tampoco. Pues... No sé si marcar. Joder. Es que lo escuché cantar al fantasma, pero. No va a ser un básico porque este voz es increíble. A ver, voy a marcar al Banshee que ya está. Ahí está. Bueno. Vámonos, Gris. ¿Marcaste Bansi? Tíralo para allí si marcaste. Vale, pues ya. Ah. Speedrun de modo profesional.
Pues sí, era un Banshee. Madre mía, tío, qué potra. Es que fue, pongo o sea, cojo la cámara, enfoco para ti, hay un orbe. La tiro. Cojo el Dodge, lo pongo. Y había y sale por el Dodge encima, en la cámara. Joder, tío. Yo no. Yo creo que ya. Si meto No, un objeto Cristo, ya modo no. maldito, yo creo que. Ya no. ¡No, no, no! Ya no, no. ¡No, no! No, pero es que esa es lo peor, Dani. Esa era la habitación. ¿Sabes por qué lo supe? En el momento en el que morí, supe que era la habitación porque la caja de música pone que cuando la tocas al lado del fantasma, se cabrea. Si la tocas lejos, no pasa nada, lo tranquiliza. Pero si la tocas al lado de él, se emputa y te mata. Es que la tocaste justo en el cuarto. Por eso te digo, qué mala suerte tengo que voy a encontrar la caja por primera vez y voy y me muero, tío. Es que no, no estoy hecho para los objetos malditos, tío. Era el cuarto y tenía 22 de temperatura, ¿sabes? No, y lo peor de todo es que encima tenía los orbes. En el momento que dijiste que había orbes, digo, ya está. Toqué la caja de. Toqué la puta caja de música en la habitación en la que está el fantasma. Pero aquí Nada, se y ve. listo. Sí, aquí está el primer cadáver del día. Nada, ya puse otra. Perdí La la foto. linterna, menos mal que no perdí las dos. Bueno, ya puse otra. Ay, Dios. Vale, voy a añadir un Dice Mario que ahora salen las cartas. No, salga lo que salga, Mario. Si lo vamos a usar, lo uso para el final. Paso. termómetro y voy a poner sal. Una. Mario podía meterse, o sea, inventa, pero el profesional tampoco es que. Es que realmente el profesional tampoco es otro. No es nada del otro mundo. Si nos metemos en pesadilla, dices tú, bueno. Profesional es Algo como me toca. intermedio, pero más dinero. O sea, y experiencia, que se acaba de llegar al 24. Vale, ya estoy aquí. Le damos. Vamos para allá. ¿Me oyes, Dani? Vale, vamos para allá. Uy, vaya. Estamos. Karen Miller, ¿sí? Miller. Dios, que la gas. Karen Miller. Vaya. El Miller. otro día eras Helen Miller, ahora es Karen Miller, la hermana, seguro. ¿Qué pasó, Dani? Nada. Vamos allá. Ah, que es la misma casa. ¿O no? Sí, pues siempre pongo la misma porque le estoy Ah. cogiendo gusto a esta casa. A ver, hay algo maldito aquí. Vale, no son ni cartas del tarot ni caja de música porque no están aquí. ¿Hay espejo maldito? No, tampoco, estaría aquí en la pared. O Dani, el generador suele estar apagado desde el principio en profesional. ya lo encontré. Perfecto. Está en el garaje. Nice, ya tenemos luz. Vale, ¿hay Ouija o algo? Diste Ouija ahí. Hay un rayo. Eso puede ser que sí, ¿eh? El trueno puede ser que sí. No, hay círculo satánico. Bueno, entonces nada, pasando el tema. El de la puerta fui yo. En bloque, ya es el sótano. No, pero fui yo, no te preocupes. Lo que no he visto es el hueso. Tampoco, a estar arriba. Acabo de ver una puerta abrirse. MF, ¿cuánto? Dani, MF2 aquí en el sótano. Hacía tiempo Incluso. ir por las huellas. ¿Dónde estás, Dani? Voy por las huellas. Creo que estás abajo. No, fui a la furgoneta por la linterna. Ah, vale. Quiero ver dónde se abrió la puerta porque sonó como para. Vale, arriba, Dani. Ven. Ven arriba, la puerta, hay una puerta entreabierta, hay dos puertas entreabiertas, ¿ven? ¿Dónde? ¿En huella? No, no veo. No, no tendrá. Estas puertas la. Están todas abiertas, las puertas de arriba. Vale, no, no, no hay huella. Pues nada. Quitamos huellas entonces, porque si las puertas están abiertas y no hay huellas. Voy a mirar arriba. Ahora las quité. La dejé de pie la linterna.
temperaturas bajas o algo, Dani. Estoy mirando. Vale. ¿No encontrar los huesos todavía? No, me parece extraño, la verdad, porque siempre solo hemos encontrado al principio. Ah, míralo aquí. Vaya por la columna vertebral. Envuelta en la manta, encima. Ah, aquí se puede esconder. Vale, aquí no, pero aquí sí. Vale, y creo que hay otra habitación por ahí, creo. Que también tiene un armario. Mira, aquí hay una, a ver. Mira, aquí también se puede esconder, Dani. Voy a abrirla. Ese no fui yo. Fui yo. O sea, el primer portazo, tío. No, pero fui yo. Vaya por Dios. Lo de abrir gavetas como que... No, no sé de qué sirve. Ahí lo sabe, la verdad. Aquí hay un baño, creo, ¿no? Sí. Vale, he pedido. Ah, por cierto, Dani, no sé si lo sabías, pero en... No sé si lo sabías, Dani, pero leí más a profundidad sobre el modo profesional y también puede haber ligeras posibilidades de que el fantasma se cambie de cuarto. Ah, entonces igual pasó antes. Aquí los tenéis movidos, Dani, ven. MF, ¿cuánto? Habremos sido nosotros. ¿El qué? ¿Cuánto de MF? ¿Se escuchó? No hay MF, pero digo, los tenéis tan movidos. Sí, hay dos. Ah, tres. Hay tres. Tres de MF. O sea, cuando lo escuche te aviso y lo cambias, a ver si se arregla el bug, tío. Vale. Menos 9, menos 11. Es aquí, creo. O aquí dentro. Vale. No, es en el garaje, creo. O no. No, está aquí. Está en medio de la... What? Menos 7. Estará aquí, seguramente. Menos 11, se está moviendo por aquí. Puede que esté aquí, a lo mejor. Voy a traer las cosas. Porque el EBS se apaga solo. Ya que ve el MF nodal, voy a tirarlo. Hay que hacer que camine sobre la sal, pero... Acá abrí la puerta de mi derecha. Hay orbe. ¿Cómo era para colocar el libro, Dani? A la F y hay orbe. Vale, vale. Me acaba de tirar algo a mi lado. ¿Será que es una sombra? Está tirando cosas, puede ser un Oni, eh. No, sí, voy a marcar las cosas. Temperatura y orbe. Hay que mirar por la cámara si hay dots. Voy a tirar y la descartamos, ¿no? Sí, no tiene nada, por eso. Bueno, por eso, ya las quité. Si pasa la silueta blanca por aquí, es dots. Venta, te lo perdiste, cabrón. Te perdiste un momento bastante legendario. ¿Revenant, Yurei, Hantu o Onryo? Dime. O sea, ¿Revenant, Yurei, Hantu o Onryo? Dijiste que marcáramos dots. No, marcamos dots si vemos la silueta blanca por aquí. Ah, vale. Pero a ver, voy a asegurarme de que sea dots, ¿no? Vale, si tiene dots es un Yurei. Y si no tiene, nos quedan tres posibilidades. Voy a llevar la sala. Que encontramos la caja de música a venta. Se me ocurre la magnífica idea de... resulta que me doy cuenta de que... Digo, qué raro que me haya matado si la caja de música... Y después me acordé. Resulta que tuve la mala suerte de que la caja de música estaba justo dentro de la habitación del fantasma. Entonces, si vemos la silueta o algo, le sacamos foto a la pantalla de la. De esos... Me trabé, Dani, porque te vi entrando con la luz de la linterna, vi una cosa blanca ahí y digo, ese es el puto fantasma. Y de repente te veo entrar, tío, no, Dani, con la linterna. Es que sí, antes cuando puse la cámara y se vio el dots, el fantasma se veía la pierna nada más de la silueta, corriendo. Me
A mí me pasó con Nua en la cárcel cuando jugamos tú y yo y el amigo de él. Nua entró y vi la silueta del fantasma pasar dos veces por delante de la cámara. No tiene pinta de que haya dots. Puede ser que sea Spirit Box. Uf, me la jugaría muchísimo entrando, ¿eh? Si quieres entramos los dos juntos y si habla con todo. Es que el rollo es ese, que no sabemos si habla con dos o con uno. Vamos a probar a ver. Así de paso escribió. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Danos una señal. ¿Puedes hablar? Muero. Muero, Gris. Te mató, ¿en Salió serio? Ahí en la esquina la tía. Se pone en la cocina. Mi persona siempre muere de lado, tío. Voy a dar un... una cosa o algo por aquí, para coger. Salió, se exponeó ahí, no pude darme la vuelta. Ni siquiera caminó sobre la sal. ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó? Dime. ¿What is this, bro? Nada, nada. O ha salido para afuera. La puerta se cerró sola. La cerré yo, tío. Ah, no sé. Pasó, Dani. ¿Qué pasó? El cuarto. Creo que cambió el cuarto a la cocina. ¿Esto es escribir? ¿O es un...? Creo que es la sombra del. No sé si es la sombra del boli, tío. Está aruñado el libro, tío. Puede ser engañoso que son lentos mientras están activos, inactivos, sin embargo, tan pronto como cazan pueden ser increíblemente rápido. Saca captura para pa luego. A ver si esto cuenta como escritura. Que no sé. ¿Qué pasó, Dani? No, lo he tirado sin querer, pero no sé. ¿Quieres decirme algo, Dani? Si quieres decirme algo, dime que sí. Tira el plato dos veces. Bueno, dime que sí, ¿sabes? Tira el plato dos veces. Vale, eso es que sí. Vale. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Tienes idea de qué fantasma es? Tira el plato dos veces para decir que sí. Vale, no, no es eso. ¿Qué quieres? ¿Que entre a la casa? Vale, quiere que entre a la casa. No sé por qué, pero siento que voy a morir. Vale, te sigo. Tírame el plato para seguirte. ¿Dónde estás, Dani? Hasta ahí. Eso fue lo que creo que escribió, creo. ¿Quieres decirme que el fantasma escribió? Tira el plato dos veces al suelo si quieres decirme que sí. Vale, no. Entonces, ¿qué es, Dani? ¿Hay huellas o algo? Mira, vamos a dejarlo así. Si tiras el plato dos veces es que sí. Si tiras uno es que no. ¿Hay huellas o algo? Tengo que entrar a la casa para saber qué es lo que me quieres decir. ¿Cómo se dice, tal vez? No. O oh, sí.
Tío, es que me da rollo entrar, tío. Me da rollísimo entrar. Hostia, cague Dani. ¿Se fue? ¿Se va arriba? ¡Ahora sí escribió! ¡Sí escribió ahora! Escritura, escritura. Es un revenant. ¿Dónde está Gris? ¡Gris! Olvídate, Dani, olvídate, yo a la casa no entro, tío. Acabo de sobrevivir de porque Dios es grande y mira la actividad, o sea, hola. Una onda expansiva de 10, tío, o sea. Te acaba de escribir, Chris, que acabas de escribir. No voy a entrar, Dani, paso de entrar porque me jugó la vida, tío. Que acaba de escribir. San Pedro acaba de decir, mira, déjalo vivir, Jesús. Déjalo vivir porque. El Dots, ¡hay Dots! Tira el plato dos veces. Si dices que sí o no. Bueno, si dices que sí, tíralo dos veces. Y si no, tíralo una. ¿Hay dots? Vale, no, no hay dots. ¿Entonces qué? Ah, ¿qué? ¿No hay dots? ¡La sal! Tira el plato dos veces. Ah, ¿que quieres que cambie de cámara? ¡No! No, para afuera no. Solo están esas dos cámaras. ¡Hay orbe! ¡Aquí! ¡Los libros! ¡Ah, el libro! ¿Escribió? Sí. ¿Escribió? Dime que sí. ¿Tira sí. Los platos? ¿Tira el plato dos veces y escribió? Vale, escribió. Escribió. Vale, era eso. Escritura fantasma. Pues a un Revenant. Marca, Dani. ¿Tienes marcado el Revenant? Tira el plato dos veces. ¿Lo tienes marcado? Vale. Carrileando desde estando muerto. Como ganemos esta, me parto la polla. Mira la actividad paranormal, tío. O sea, el puto fantasma se emocionó. Ahí está. Uf. Dios Cristo. Menos mal. Me dijiste, el pisó la sal. Voy, no voy a sal. ¿Y escribió? No, voy y no escribió tampoco. Después de cuando empieza a atacar, escribe y pisa la sal la tía. Hermano, casi me. O sea, la hija de puta tenía que atacar para poder hacer eso, en serio. No podías escribir y luego atacar, no. Se cambió. Me dice, no, entra a la casa. Entra a la casa, se cierra la puerta, pisa el pedal. Digo, ya estoy, me escondo frente a la puerta y digo, no, ya me mató ya. Me tiras el plato para la escalera y digo, bueno, por intentarlo no voy a perder nada. Empiezo a correr para arriba, me escondo, le aguanto la puerta y sube para arriba. No, bueno, no sé si subió. Subió y desapareció. No importa, es que no vi. Es que la es un risa, se cambió para la cocina, para la tía. No sé qué pasó. Es que el rollo fue que me quedé con la linterna encendida a ver si lo veía venir por el pasillo. No apareció, apagué la linterna cuando vi que tiraste el plato por la escalera, subí, me metí en la primera habitación, cerré la puerta, bueno, ni siquiera la cerré, la dejé como medio emparejada, pero la aguanté. Y digo, venga, de una. Pero que va, que va. Vale, Pero es que me dieron $30 nada más. ¿A ti? A mí me dieron 180 por la dificultad. Recupera el termómetro. 2382. ¿Al que Dani, dime? Al menos recupera el termómetro. Ah, vale. Pero si quieres que lo comprara, yo no. Si quieres, lo compro. Déjame añadir linternas que tengo todavía. Añadir una de estas de las grandes. Vale, y pues ya añado las dos. Uno de sal y. Vamos a poner un crucifijo. Ah, mira, le he añadido todo. Voy a comprar el crucifijo. ¿Dónde está lo de las linternas potentes, tío? Aquí. Termómetro. Y hay una sola. Tengo dos solamente. Sí. Vale. Yo estoy listo, Dani. Estaba listo. aquí. Crucifijo y. Voy a poner el. Me quiero. El wifi otra.
Otra vez, le voy a poner en solo chat. En caso de que alguien vea un problema en el directo, que me avise y lo arreglo. Vale, ahí está. Ya, Dani, le doy. Vale, yes. Una cosa que me trabé antes, que estaba mirando. Digo, ¿la tía escribió? O no, porque habían arañazos en el libro. Y estaba la sombra bugueada del boli y parecía que había escrito, pero no. Y después cuando escribió se había escrito, de verdad. Que tenía el libro lleno de letras. Está el libro mal texturizado, creo, algo de eso, ¿eh? Sí, cuando estás muerto se ve como una sombra negra que tapa una página. James Taylor. Se llama. Echa la cabaña. No, ni prepárate. Beholding. Oh no, aquí era. Dani. Tengo mala experiencia Dani. Con la. Mira un hueso. ¿Viste la cámara? ¿Viste la cámara, Dani? Sí. Ven, sácale foto a la caja de música. Vaya por Dios. Es innato. Las encuentro, pero no quiero tocarlos ahora. Yo este mapa tengo mala experiencia con niños. O niñas, no sé. ¡Bárbara! No sé si Bárbara en este mapa, pero había otra por aquí. También. ¿Te imaginas que aparece un objeto maldito? Otro objeto aparte de la caja, aparece el espejo. Encontraste el hueso, ¿no? Sí, era un cráneo. Vaya. Es cool. Esto no está aquí, Dani. Estoy buscando la zona fría. Vale. La cosa de esta casa, que es lo que no me gusta, no tiene armarios, tío. Aquí estaba el cuarto de la niña aquella. To the basement, people. To the basement. Voy contigo. ¿Cuánto? Bueno, ¿cuánto de no, que voy contigo. Ah, suena. Sí, no lo veo. Sonó por aquí. Aquí creo que míralo, míralo. ¡Cinco! 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 Pues hay dos de aquí, temperatura. A ver, MF5. Vale, en medidor MF5 marcado. ¿Es aquí? No, 4,9. Hasta que el personaje no eche frío, no. 2,8. 0,4. 1. 3. 8. 10. Pues en el pasillo. Aquí hay 1. Un taponazo ahí, no sé. Tiene una. Dani, se cayó el martillo. MF5. Bueno, podemos quitarnos ya el MF, podemos traer otra cosa. Lo voy a tirar yo ya para el piso. Espérate. Lo voy a agarrar y lo voy a dejar en el pasillo por si acaso. Tiene que ser aquí abajo. 0,7. Le gusta tirar cosas, eso quedó claro. Es abajo, pero no veo temperaturas negativas. Acuérdate que hay fantasmas que no. Voy a dejar el termómetro aquí. Y voy a traer la cámara de vídeo a ver si hay orbes. Voy a ver si puedo hablar con él, Dani, con el MF. Con el MF, con el Spitbox. Está la puerta entreabierta, ¿eh? La de la salida. Si puedo aguantarla. Se rayó la puerta, eh. Estoy aguantándola, pero. Después lo que pasó ayer no me fío. ¿Puedes oírme? ¿Puedes hablar? Tío Dani, es que hay veces que me trabo porque la Spirit Box sale la X, ¿no? Como que no sé si falta más que te recepciona el mensaje pero no te responde. O es que a lo mejor no estoy la habitación correcta, tío. No tengo ni puta idea. Tengo que estudiar más sobre la Spirit Box porque no me queda claro. Vente afuera por si acaso. Voy. La verdad que no me sorprendería. 40 de cordura ya. 50. A ver si podemos tirar las cosas estas para allá. Tengo yo el libro.
Ahora hay un orbe en la puerta. Yo tengo el libro para colocarlo abajo, porque creo que es abajo. Lo bueno es que si es abajo, vamos a echar correr para arriba en caso de que aparezca. Eso no fuimos nosotros, ¿no? Dani, esta casa es famosísima por encenderse las luces de abajo y petar un... aparecer el fantasma y petar un... Dani, no me gustó nada eso, ¿eh? Pon el libro por aquí. ¿Estás ahí? ¿Puedes oírme? ¿Estás ahí? Sí, sí está ahí. Sí está ahí. Está aquí, está aquí. Vale, es en el pasillo, es aquí, Dani. En la mierda esta. Si hay temperatura bajo cero. Y ahí tenemos todas las pruebas. Dime. Vale, Spirit Box marcada. La voy a tirar. No veo bajo cero, creo que no hay. Hay que traer el dots. El cabrón vino detrás mía, tío. Vamos para la puerta, vamos para la puerta. Sonó como una tía por el Spirit Box, con lo que me parece escuchar, y de repente viene un viejo así, igual. ¿Qué cojones? Es un tío. O sea, yo la voz de que escuché era un tío. Ah, pues, el bicho como susurrando ahí, detrás mía. O gemelo, o espíritu, o espectro. Tenemos MF y Spirit Box, nada más. Vamos a ver una cosa, fantasma. Espíritu. Los espíritus son fantasmas muy... Fantasmas muy comunes, son muy poderosos, pero pasivos. Solo atacan cuando es necesario. Defienden el lugar donde murieron hasta la saciedad, matando a cualquiera que se quede más tiempo de lo necesario. Vale, el inciso los para. El espectro. Un espectro es un tipo de fantasma de lo más peligroso que puedes hallar. También es el único tipo de fantasma que puede volar y en ocasiones atravesar paredes. Casi nunca tocan el suelo, por lo que no dejan pisadas. Yo no he visto ni orbes. ¿Cuál era el otro? No he visto ni orbes ni temperaturas heladas. Y si las quitamos, nos queda espíritu y espectro. ¿No has visto qué? No he visto ni temperaturas heladas ni orbes. Temperaturas heladas no hay porque si no lo hubieras visto, porque el tío salió de abajo del sótano. Y en el sótano pasaste el termómetro. Un par de veces no había termómetros heladas, así que quítala. Sí, y la cámara está en el sótano y no hay orbes tampoco. Quita los orbes también. O sea, espíritu o espectro. Podía haber atravesado la puerta y matarnos, pero no entró. Se paró justo. No estoy seguro porque no es la. A lo mejor es que nos perdió de vista y por eso no nos la hizo. No nos tiempo a llevar el dot. ¿Cuál era el otro que quedaba? Era el espíritu y el espectro. El espíritu era el que atravesaba paredes, ¿no? Y el espectro. Si ponemos el dot y lo vemos por la cámara, es un espectro. Y si no, es un espíritu. Tío, es que habría una forma de averiguarlo, tío. Pero sería jugársela a lo tocho. Y es que vayamos abajo y si escribe, miremos el libro. Eso también. O sea, o poner el dot o ver el libro. ¿Y el dot está ahí puesto o lo dejamos aquí? El dot es esto. ¡Ah, vale! ¡Que lo tienes en la mano! Íbamos a ponerlo. Que jugar sí o sí. Es que íbamos a ponerlo. Es verdad que te ibas a bajar. Dani, es que el crucifijo no sirve de nada, tío. El crucifijo ahora mismo es en plan inútil. ¿El libro lo pusiste? Sí, está abajo, yo lo puse abajo. Es que no se ve en la cámara. Me lo llevo por si acaso, pero no creo que funcione. Mientras no quedemos el... Y nos quedamos el más tiempo necesario... Espérate, y si espérate un momento, Dani, hay una cosa... Es que podría ser jugársela o no, tío. Podría coger la caja de música y como el fantasma está abajo y no estamos en la habitación, tocarla a ver si se tranquiliza. Pero eso no los enfadaba. No, a ver, El tema es, si tú tocas la caja de música... En su habitación, en la habitación en la que él spawnea, ¿qué coño?
en la que él spawnea, se cabrea. Pero si la tocas lejos de la habitación donde él spawnea, no tendría por qué haber problema. En caso de que me mate, tú agáchate y me cojo de pie con la linterna encendida para hacerle carnada. ¡Está cantando la canción! ¡Ah! Vaya. Este hombre no tiene suerte en contra de todo. Encantado, tío. Vale, Cristo, bajé corriendo al sótano. Y no ha escrito. Bueno, el libro está un poco lejos, pero no ha escrito, parece. Puse el dots. Aproveché la distracción. Igual está un poco lejos, pero puede servir. Igual también lo puse muy lejos, pero es que llevo a morir, se me queda mucho rato. Acabé una puerta ahí. A ver si sale por el dot. Vale, Chris, voy a quedarme mirando al dot, a ver si se pasa por aquí. ¿Puedes mirar si escribió? Si escribió, vienes y lo tiras a los libros. Si no, lo tiras para la pantalla, por ejemplo. Voy a quedarme así para ver. No tiene pinta de... Siempre estamos en un 50-50. Vale, no, eso es que no escribió. Pero no lo he visto en el 2, así que no... Está en un 50-50, no sé... A ver, los fantasmas estamos en espectro y espíritu. Me acabo de equivocar de tecla. La sala da una reacción tóxica a los espectros. ¿Qué coño? Acá abrió otra puerta allí, al fondo. A ver, el touch es espectro. Y el espíritu es la escritura. No sé si jugarme la... Sería gracioso coger la sal. Es que está... La sal la afecta al espectro. Y el incienso al espíritu. Y no sé si jugármela. ¿Me la juego, Grijo, o...? O marco uno al azar y nos vamos. Tíralo aquí a la pantalla si me la juego. Y tíralo al suelo si no. Vale. Entonces marco uno al azar. Dos veces para sí y una para no.
Vale. Pues... Espera, porque igual ahora sale por la pantalla. Vale. Voy a decir, yo qué sé. Voy a seguir Spirit mismo. Sí, voy a seguir Spirit mismo. Por lo de, nada más por el tiempo que estuvimos un rato en el sótano y nos atacó. Dice que atacan... Entonces... Le doy. Por esto... 50-50, tío. Por esto odio los 50-50, tío. Las dos veces que hemos hecho espíritu o espectro, ha sido el que no es, tío. Me pasa la puta misma mierda, tío. Loco, no pienso volver a jugar con la caja de música, tío. Es que, tío, en plan, estás cantando la canción. De repente me sale la cara de fantasma en la cara y te mata a ti. Yo es que no lo vi ni venir. Yo vi la cara y digo... digo, ¿fuiste a kill? O sea, si es un TP hacia mí, tío, no lo vi ni venir. Creo que la cagué porque, en plan... Toqué la caja de música demasiado rato. Tenía que haberla tocado un finquito y haberla botado al piso, tío. Soy un pedazo de gafeta, tío. Soy la oveja negra del grupo, loco. Joder. ¿Dónde está...? Las linternas de... Bueno, creo que me queda una, ¿no? A ver. Sí, me queda una. Voy a añadirla ya que estoy. He perdido todas las putas linternas, tío. Es que soy un gafeta. Joder. Has hecho dos cajas de música de dos y las dos han sido muertas. No, sí, literal. O sea, ¿qué cojones? No, es que no, es que si toca las cartas del tarot, es que no quiero ni agarrarlas, tío, porque capaz que me toca la muerte la primera hoy. Vamos allá. Increíble, tío. Dos cajas de música en un día que no hemos visto ninguna en todo lo que íbamos jugando. Y las dos han sido malas. Loco, increíble. Se llama Paul White. Paul White. En la casa de los dos pisos. Sería guay que, digamos, que ponga como murió y esas cosas en la información. Es que, tío, puedes hacer un montón de preguntas, tío, pero claro. O no. Ahí no me voy a esconder más detrás de esa mesa, tío. No, tranquilo. Yo creo que el fantasma también lo mataron ahí. Por eso siempre utiliza eso como excusa. Vale, de momento no he visto nada, ningún objeto maldito. De momento. Mira, muñeco vudú. No, Dani, no. No, gracias. Cada vez que lo uso, clavo la aguja en el corazón, tío. No quiero. El muñeco vudú sí es verdad que no, tío. Es que también te digo, el muñeco vudú no sé para qué sirve, tío. En plan, no sé qué utilidad tiene. La caja de música es para tranquilizar al fantasma. Las cartas del tarot, Creo que es para obligar al fantasma a hacer algo. O algo así. Porque es como que le haces daño o algo así al fantasma. La cosa es que seguramente tendremos que decir alguna frase o algo. Y como no la hemos hecho... Aquí hay seis. ¿Dónde están las luces? No me fijé en el garaje. Hasta aquí se pueden abrir. Hasta aquí el... Hecho. 3,9. La puerta está entreabierta, pero... La cerré yo. La cerré yo. Otra zona de esta casa en la que tú no tienes mucha suerte, Dani, es en el pasillo ese que une el cuarto, un baño y un... Y una especie como de... Como de armario. El de allá dice. No, el de abajo.
En la parte de abajo, esta es la casa que tiene un. Que tiene como una habitación que une con un baño, que une con una especie de armario. En la parte del piso de abajo, tío. Y acá escuchar algo caerse. Si conseguimos las pruebas rápido, hay que hacer el. Como hice con Mario, el. Lo de hacer una vez. Ah, mira, hueso aquí. Lo de hacer cada uno un intento del objeto maldito. Vale, vale, pero primero tenemos que conseguir las pruebas, porque si no de nada no sirve. Mario ese es una mierda, Dani, te voy diciendo ya. ¿El qué? Que el armario ese, los armarios del pasillo no tienen vendido. Va a bajar. Ahora es que. Voy al cuarto de Lisa. Hay un. Ten cuidado, hay un armario que sí se puede. Nos podemos encerrar. Creo que van a hablar por ahí, a ver si me responde, tío, aleatoriamente por la casa. ¿Estás ahí? ¿Puedes hablar? ¿Estás ahí? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Daros una señal. Yo voy encendiendo las luces a ver si las apaga. Voy a traer las cosas por aquí. Ah, bueno, si encendí las luces igual no responde. Por eso te digo. ¿Estás ahí? Acá pica la luz de la sala. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Estás ahí? La lámpara de aquí, esta. Yo acabo de escuchar una puerta abriendo. Nota directa y cámara. Ahí está fuera. Estoy entrando. Vale. Dani. Ataca, aguanto la puerta, sal. Oh, bueno, ya no mire. Creo que no atacó Faparición, creo. ¿Estás ahí? ¿Puedes hablar? Acá tirar algo. No veo orbe. Aquí MF3. Creo que el MF no es Dani. Porque el MF cuando tira algo o interactúa con algo suele ser MF5, pero no es MF5, así que te eche el MF. No sé. Sí. El MF, lo de manifestarse es más bien para usar el MF. Para cuando haga algo, usar el MF. ¿Te refieres a lo de darnos una señal? Sí, esas cosas. Creo que es más bien para. Muero, Gris. Muero. Como esa cosa de darnos una señal. Darnos una señal y aparece. Ah, encima susurra. Acá abrí un grifo. ¿Qué es esto? Es una tela de algo. Ah, ¿qué? What? Hay una gaveta con una tela aquí. Se nos contó la foto. Desde la puerta, tío. ¿Qué cojones? Vale, no tenemos cámara, ¿no? No. Y, no sé dónde es y todavía no hemos descubierto dónde es la habitación. Solo tenemos una prueba. O sea, una prueba. Fantasma. Fotografía. A ver, el MF5 proyector DOTS, no tenemos nada, tío. La Spirit Box no se la pasó por el rabo. Temperaturas heladas no había. Que pues todavía hay un montón de opciones, tío. Mira una cosa. ¿Qué fantasmas son? Poltergeist.
de paso hago el login de Guessing. Desde el móvil. Pesadilla. ¿Qué más fantasmas teníamos? Demonio. Si le... 18 de cordura. Me la voy a jugar y voy a poner que es un... Pero así al voleo, un poltergeist, tío. Porque tiraba cosas, me la juego. ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó? El crucifijo. Ah, con dos huevos, venga. Tira el plato al suelo si dices que quieres que agarre el crucifijo. Dani, el crucifijo no funciona a no ser que encuentre la habitación. Y que una vez ataca ya no funciona. Queda igual, venga, vamos. Dani, que no funciona, tío. El crucifijo no funciona. Dani, que el crucifijo no funciona. Dani, el crucifijo no funciona. El crucifijo no funciona, Dani. Eso pon cosa. Vale, sí funciona. El crucifijo funcionó. No le saqué foto, me cago en la puta. Ah, que funcionó el crucifijo. Vale, está aquí el fantasma. ¿Cómo se coloca esto, tío? A la F, a la F. Vale. Bueno, el termómetro. Y sí, aquí no hay temperaturas bajas, tío. La cámara. Colócala, colócala. ¡Hostia, míralo! No puedes atacarme si tengo esto, capullo. Vale. Aparece ahí. Eso es algo, tenía que haber aprovechado que tengo la cámara y haberle sacado una foto. Ah, no, tengo la cámara, ¿qué coño hice? La cámara de fotos la dejé fuera. La dejé dentro de la mierda, pues nada. Esta me posición de... pinga cagüita. Vale. La mejor posición de cámara. Soy un puto grande, eh. Tenía que haber agarrado la cámara para ver si había... A ver si había... ¿Cómo se llama esto, tío? La cámara lámpara. A ver si había orbe. Evita que fantasma ataque buscando un crucifijo. Vale, temperaturas heladas no había, tacho. Spirit Box no la responde. O sea que... Porque estuve en la sala y no respondió. Aquí tú también. Es un Banshee. Imposible, no ha cantado. La puerta del armario. Está abriendo de todo aquí. Sí, deja mental. No escrito. ¿Ha escrito? No, no escrito. Crucifijo ahí, tío. Ahí me pongo mal a tu. Bro. Putias. Mata igual, tío. El crucifijo el forro. Miley. Porque no ha salido en todos los juegos. O una vez, no me acuerdo. Es un mailing y hago un backflip. A gemelo. Dani, ¿estás ahí? Te dieron uno con un palo, tío. Dani, eran dos. Había uno en la sala y otro donde me dijiste que fuera. Pues era gemelo. No esperaba que funcionara el crucifijo. Era para decirte... No, yo tampoco, o sea... Era para decirte más bien que fueras a colocar las cosas. Ah, vale. Y yo con el crucifijo de potra, ¿sabes? Pero mira, bueno, si cojo el crucifijo, aunque sea, a ver si cuela, pero... No esperaba que funcionara. Me salvó dos veces, no sé ni cómo. Vale, Vamos otra. Soy fan de estas fotos. Pesadilla, como... Dani. Como quieras, no sé.
Me ha quedado esta foto, tío. Vamos a ver lo profesional mejor. El que Dani, qué foto, eh. ¿La de la puerta? La de la nariz. ¿Cuál? Ah, tú no la ves. ¿Aquí en esta dices? ¿La de arriba? Yo veo arriba un hueso y abajo la foto de tu cara. Aquí yo veo el hueso y en la foto de arriba veo una puerta. No. Vaya por Dios. Pone... Lo que más me hizo gracia fue que saqué la... Para no entrar en tu... Para no entrar en la casa del mío que tenía, te saqué la foto desde la puerta y funcionó. Sí, te escuché. A mí eso hace la... Cuando estás diciéndolo antes, lo de... Creo que el MF es para... O sea, lo de darnos una señal es para... Para el MF. Y si tú, lo de darnos una señal y ataca al fantasma. Es que fue bastísimo, tío. Fue bastísimo. Vale, tengo puesto Edfield, seleccionar. Tengo algo, pregunta. Ah, ya aprieto las linternas. Qué grande soy, tío. Pero solo había una, ¿no? Bueno, tengo 1000. Había puesto. Es que en cada partida ponía una, pero como moría las perdía todas. Ah, bien, pero si no las usado. No. No me estás entendiendo. Por cada partida ponía una, pero como en casi todas las partidas he muerto, he perdido de una en una. Por cada partida. Eran. ¿Dónde está? Linterna potente, voy a comprar 2. Ya está. Va a poner un trípode. Vale, añadir. ¿Y un termómetro? No. Era una sola. Vaya. Edgefield, Strihaus. Sí, esa es la de dos plantas, la de antes. A ver si tenemos suerte. Vale, estoy listo. Estoy listo para morir. Vamos allá. El cortecito. Tampoco mucha la diferencia de la linterna normal a la... Otra vez, la gaso. Tampoco mucha la diferencia de la linterna normal a la... A la potente. Se llama... Lisa Jackson, ¿no? No te escucho, Gris, por alguna razón. Dani, no digas nada del libro. Ahora. No, esa era Lisa García. No, igualmente, no digas nada del libro. Pero, igual, el nombre de Lisa. Las Lisa me... no le caigo bien, ¿no? Te tienen algo en contra tuya. Vamos a ver qué hay de objeto maldito. Y eso que la llete un montón en el Genshin. Vale, no hay cartas del tarot. Dale, el teléfono. ¿No, ya? El teléfono, sí. Y acá hice una puerta, creo. Movistar. Ahora que estamos en pesadilla, vale, yo quitan tranquilo, ¿sabes? ¿Qué pesadilla, profesional? Ah, ¿no lo pusiste en pesadilla, fino? Oíste, Dani. Lo dejé en profesional para no complicarnos mucho la vida, porque digo, que va. Ah, vale. No, porque en profesional. No puse pesadilla porque digo, tío, va a ser una jodienda, porque puede hacerse de doble kill instantáneo. Pesadilla es más bien para intentarlo con gente que... Oye, mira. Lo sé. Mira, una persona que seguramente se apunte sí o sí, Scarlett, si jugamos en pesadilla, porque a Scarlett le encanta el mod. Obligamos a Nua. También. También puede entrar, lo digo. Otra persona que se apuntaría seguro a jugar pesadilla, Suba, porque Suba le encanta el juego. Ahora le pregunto, ahora voy a la sala, le pregunto a Nua si existe una partida, aunque sea, tío, para echar las risas. Ojalá que me diga que sí, tío. Y se venga con Tommy también. Nos echamos un pesadilla en el colegio, Dan. Eso tiene que ser una puta risa, tío, el fantasma. De que el... Encima se cambia de cuarto. En el eso. Ya que nos matas todos en fila también. Una cuádruple. Mira, Mario, te digo una cosa. Tengo 2000 pavos, lo sé. Pero tampoco es para gastar el dinero a lo tonto, tío. Si estoy jugando profesional. Si fuera que estamos jugando principiante o intermedio, digo, bueno, pues no me importa gastar dinero. Pero el profesional, no, gracias. Incluso a Dani le digo que no gaste mucho tampoco en este modo. Para no perder a lo tonto, por si acaso. Yo compro cositas, vale, Dani, baratas, sí. No, por eso, yo pillo la linterna potente. O sea, lo más caro es el termómetro, lo que compro. No te gastes mucho tampoco el termómetro. Tío, Dani, ¿no hay objeto maldito? No he visto ni hueso ni objeto maldito. Te recuerdo que hay segundo piso también. Es verdad. Capaz y todo que va a ser una ouija, tío. Ey, acá escucha. Un botón ahí, no sé. ¡Peludo! ¿Dónde estás?
Estaba a punto así, el nombre. Ah, mira, algo es ahí. Huesitos. Tío, ¿sabes lo con lo que me trabé hoy también, Dani? Que me dio un escalofrío cuando estaba. Cuando estaba editando el vídeo de cuando el peluche se estaba riendo mientras estabas tú jugando conmigo a la Ouija en el cuarto. Entonces, ¿se reía de verdad? ¿No tenías que hacer premio? No, se estaba riendo de verdad, se oye la risa, bajito, pero se oye. Yo también lo escuché, pero quería corroborar que lo estamos escuchando. Listo, hay un peluche en la cama. Cómo te odio, tío. A ti no, al peluche. Cómo lo odio, tío. Cómo lo puto odio, tío. Cómo te puto odio, tío. ¿Sabes quién va a jugar al puto? ¿Sabes quién va a jugar contigo, hijo de puta? Este juego tiene mucho potencial de hacer colaboraciones con otras cosas. Que no, dice. Que te metan a Jason de fantasma. O a Slenderman. Te meten los láseres en plan. Te meten a Chucky, por ejemplo. También. No, es que podrían meter más cosas de rollo. O sea, el juego se sigue actualizando, Dani. O sea, ¿qué cosas pueden meter? He visto uno en el pasillo de temperatura, pero ha subido. 4,5. La radio. ¿Cuánto? MF2. Abrió una puerta también. Sí. Aquí. ¿Cuál es abrió, tío? ¿Abajo? ¿Dónde? Hay dos. Aquí está. ¿Qué le he hecho yo a esta mujer, tío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero la cosa es que no sabemos dónde salió, tío. Salió por aquí, espérate. Habrá venido de abajo. Creo que vino. La escuché por aquí. O de abajo, espérate. ¿Por qué no te pones a esconder aquí, tío? Voy a traer la linterna, ya que está abriendo todas las puertas. Dice Mario que jugaría 100% si meten a Goofy de fantasma. Tío Mario, si en realidad da igual, tío. El juego mola un huevo, tío. O sea, bueno, eso de fantasma. Yo me lo paso de puta madre, tío. Contenido aquí de risas cagüitas. Por ejemplo, contenido gratis de mi canal. Muero con todos los putos ítems malditos. Eso es risa pura. ¡Cabrona! Venga, ya, atraviesa paredes, Dani, atraviesa paredes. No jodas, tío. Dani, atraviesa paredes. ¿Por qué te sigo escuchando? ¿Estás vivo? No seguí escuchando. Vale, Gris, me puse en la esquina. Puse que es un espíritu. No te compras ni nada, pero puse que es un espíritu por lo de Katakan, donde nos queda mucho tiempo más necesario, donde murió. Que defienden a eso, y aparte. Ah, pero no, esto no trae esa pared. No, pero puede ser un espíritu, no sé. Es muy agresivo.
No sé si jugármela y... Si va a bajar por aquí, tío. Que creo que es arriba. Ni siquiera sé dónde moriste, Gris, para sacarte fotos. O sea, me pensé que seguías vivo porque te escuché por la radio después de morir. Después de escuchar el ataque, digo. Que tiene los espíritus. El espíritu tiene MC5, Spirit Box y escritura. O sea, no he visto ni orbes y el Dots está ahí en las escaleras. Que no tiene nada de eso, el espíritu. Sí. Podría ser. Pero el MF no se hizo uno antes. ¿Estás aquí, Chris? ¿Estás aquí? Aquí hay una taza para... Vale, está aquí. ¿Tú tenías el MF? ¿Sonó 5 alguna vez? O sea, ¿te pitó el MF? No pitó. O sea, pitó pero no dio 5 o... O sea, tiró una vez para... Parecí que no, y dos veces parecí que sí pito, da igual el número. Vale, si pito y uno de cinco, entonces un espíritu igual no es. Pues no sé. Es muy agresivo. Vale, va a quitar temperatura helada. Y orbe. El poltergeist o lente. A ver, información. O sea, fantasma, digo. Ente. Un ente fantasma que puede poseer a los vivos, induciendo el miedo a quienes lo rodean. Son comúnmente invocados con la Ouija. Mirado directamente, será tu cordura. Al sacarle una foto, desaparecerá. Poltergeist. Aquí. Conocido por manipular objetos a su alrededor para propagar el miedo. Puede lanzar múltiples objetos a la vez. Su poder no sirve de nada si no tiene objetos que lanzar. No sé si jugármela y tirarla, poner la cámara arriba. Vale, la tira arriba. Así veo orbe. Es que creo que es arriba porque... Sí, ¡hay orbe! ¡Hay orbe! Vale, hay orbe. Hay orbe. Bansi, Revenant, Yuri, Yurei, Hantu, Onryo, Yogai o Pesadilla. A ver, Pesadilla que hacía. Era un pussy, Pesadilla. La fuente de tus peores sueños, haciéndolo así. Podrá atacar muy frecuentemente si está todo oscura. Encender las luces cerca de ella reducirá su posibilidad de atacar. O estaba oscuras arriba, ¿no? Creo que sí. Bueno, puedo confirmarlo. Vale, sí, está en negro, o sea, está todo oscura. Puede ser un pesadilla. ¿Qué tiene los pesadillas? Aquí no hay. Pesadilla. Y... Spirit Box, orbes y escritura.
No sé ni dónde está el libro, o sea. Sigue mal. Tú llegaste, tú tenías el libro, ¿no, Bri? Mira, no me estás jugando. A ver, tenía el libro, pero no lo colocaste, ¿no? Tiro una vez para decir que no. Si lo colocaste. Si no lo colocaste, digo. O sea, si lo colocaste, tíralo dos veces. Ah, ¿lo colocaste? Ah, no, me está guiando. Ah, me está guiando a tu cadáver. Ah, vale, está aquí. Pues hay que subirlo arriba. Adiós. Ese spot es la polla para joder. Vale. ¿Está picando el dots? Vale, Chris, puse el libro arriba. Si ataca. Si escribió, puedes tirarlo aquí. O sea, si escribe, tíralo a los libros. Voy a mirar la cámara si pasa por la silueta. Vale, creo que no. Dots. No veo tampoco. Si tiene huella es un Hantu. Si tiene piripos es un pesadilla o un onryo. Si tiene escritura es o un pesadilla o un revenant. Pero si quito las temperaturas heladas que no hemos visto, se quedan pesadillas. Si quito el dots, claro. ¡Ah! Acaba de pasar por el esto. Vale. ¿Es un Banshee o un Yokai? Qué susto, tío. Apareció y destravesó la pared. Vale, sí. No hay escritura, porque si escribo, se quitan todos. Si hay huellas es un Banshee y si hay Spirit Box es un Yokai. Fantasma. Yokai. Lo que hay son fantasmas comunes que se sienten atraídos por las voces humanas. Se les puede encontrar atormentando con casas familiares. Al darse cae él, lo enfadará incrementando las posibilidades de que somos unos bocazas, están gritando todo el rato y nos atacó por eso. Y el otro es un Banshee. No lo escuché cantar. Banshee, 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 Banshee. ¿Dónde está el Banshee? Sí. Solo se fijará en una persona simultáneamente. Deme el crucifijo y será el menos agresivo cerca de uno. Pues yo digo que es un Yokai. Y ya está.
Tengo celo de cordura. No vuelvo a entrar ahí. Bueno, Gris, nos vamos. Tienes la taza aquí, aquí se, supongo que ya lo marcaste. Yo digo que es un yokai y voy a escuchar música aquí. ¡Su! Era Dani. Era un yokai. ¿Dani me oye? Sí. Te voy a, va a entrar Nua y con Tommy. Ok, no me lo puedo creer. Tienes una potra, Dani. Mente fría. Madre mía. Dani, tío, tienes una flor en el culo, tío. Te lo juro. Si eso me sirviera en el Kenzie. Hola, Nua. Hola. Hola, Nua. Hola. Vaya, y las cositas. Hola. Tommy. Hello. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás? Tommy, ¿escuchaste bien, los shinies que dije? Tommy, ¿escuchaste los shinies que dije? ¿Eh? Que si escuchaste los shinies que dije. Ah, no, pero vivo mi mano en la cámara. Te los digo después, mejor. ¿Preparados, chicos? No. Sí. Vamos allá, chavales. Ah, para... Ahora sí. Ah, no, no, no. Ahora sí. Vale, vamos allá, ahora. Chicos. Ahora sí. Ahora no somos una carga, Gris. ¿El qué? ¿Qué ahora, pasó? ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó? Ahora no somos una carga. Ahora sabemos jugar. ¿Verdad? Listo, porque eres negro. ¿Dónde queda el puto Nua, tío? Porque eres negro, dice. Tío, Nua, casi no te convenzo para jugar, tío. Por fin vamos a tener contenido contigo en el canal y con Tommy. Es que no me gusta quemar los juegos porque después me aburren y no los vuelvo a jugar. Bueno, lo entiendo, pero tampoco es quemarlo, sino... Yo qué sé, tío. Pero es que estuvimos como 3 días jugando todo el rato Phasmophobia todos los días. Bueno, pues una vez cada semana, ¿qué te parece? Una vez al mes. A Tommy dice que cree que se le bugueó. Vaya. ¿Qué pasó? No sé, dice que cree que se le bugueó. ¿No le carga? No. Esperemos un poquito, a ver. Ah, ahí está. Míralo, ahí está. Oh, estaba volando. No sé qué agarrar yo ya. Ah, sí, agarro la cámara. El sensor y el libro. Vale, para la próxima compro todo. Linterna. Para la próxima pongo todas las linternas potentes para no quedarme yo sin linterna. Acabo de... Vale, chicos. Se llama Sandra Jones. Como estamos aquí. Como está más profesional. Estamos aquí, deja hablar por radio. Que se llama Sandra Jones y no sabemos cómo actúa porque estamos profesional. Ah. Estamos tío, la sí. Nos quedamos sin objetos, tío. En profesional aparece sin luz. Tenemos que encontrar el generador. Ah, qué pro. ¿Qué pasó? Cuéntanos. No, porque me había marcado 9 grados, pero ya está en 14. Vale. Tommy, ten cuidado porque a veces estuvimos mirando y resulta que hay veces que la temperatura no te da, en plan, a lo mejor el fantasma está en una zona y no hay temperatura negativa. O sea, la tenemos que tachar porque a lo mejor no es un fantasma de temperatura baja. Encontré hueso y lo cogí y le saqué foto. Vale, yo encontré el generador, chicos. Enciéndelo. Lo encendí. Creo que es acá, ¿eh? En el garage. En el garage, dice Tommy que cree que es aquí. Sí, es acá. Voy para allá. Vale, pongo...
esta mierda. ¿Dónde? Si quieres, fíjate ahí. En toda la habitación. Ah, bueno, entonces lo pongo aquí. La entrada mejor. Ah, no. Sí. Bueno. Pongo el libro aquí. Fíjate vos mejor. ¿Va a traer en la sala? Porque no hay objetos casi para coger. O Ouija. Sí, creo que el libraje, porque es donde menos temperatura. Vale, ahora voy para allá, espera, aguanta. Hay puertas abiertas, tío, en toda la casa, pero no hay huellas. Voy a poner uno de sal solo por. Por confío, ¿no? Vale, la puerta fui yo. Se fue la luz. Sí, la apagó. No veo. Hola, es que es Tommy, ¿no? Sí, es Tommy. Aquí hay 13 de temperatura. Estoy mirando a ver si veo por casualidad el objeto maldito, Tommy, porque siempre lo podemos buscar, pero no sé dónde está. Tiene todo luz, pero da igual. Creo que está en esta habitación que está arriba del de garaje. Voy por la cámara, para afuera. Alguien agarró. Había dos cámaras, ¿no? Alguien agarró la segunda. Yo tengo la de fotos. Hola. Yo tengo. Por eso. Yo tengo el MF, la linterna ultravioleta y la Spirit Box. Compro trípode, haber avisado y lo hubiera. Creo que Dani, creo. Chicos, aquí hay menos uno. ¿Dónde, Dani? ¿Dónde? Aquí me acaba de dar menos uno, pero acaba de cambiar a 9. Es donde dijo Tommy, es aquí arriba. O sea, me dio menos uno. En la primera habitación. Y cambió a 14 ahora. Acá abrí un grifo. Acaba de abrir una. Una ducha. Y acá abrir una puerta también. Creo que está en esta habitación, ¿Dónde están? Es que aquí me dio menos uno, pero subió a 14. Aquí arriba, pero no hay nada, tío. O sea, en medio de la puerta me dio menos. Mira, menos 5. Vale, es aquí entonces. Espérate, puedo abajo, aquí. Menos 6, aquí en el pasillo. Sí, aquí hay temperatura bajo cero. Loco, no hay huella. Cosa. Qué raro, ¿no? Igual es caja de música o cartas de tarot. No, porque estoy mirando abajo y no están, Dani. Son las cartas del tarot y la caja de música siempre aparecen en el mismo sitio y no están. Yo voy tryhard sin luz. Y el espejo maldito tampoco. Vale, el muñeco vudú. Me metí, cabrón. El muñeco vudú, chicos. Vaya. Yo voy tryhard. Aquí está, mira. Buenísima. Se sal, arriba. Ten cuidado, Tommy, si vas a jugar con él. Desafíos hay sal, cordura y el incienso. El muñeco vudú, es que el problema del muñeco vudú es aleatorio, en plan, tú le clavas una aguja y se le puede clavar en la cabeza, en un brazo, pero si se le clava en el corazón, el fantasma se cabrea y ataca. No sé exactamente su uso, porque todavía lo hemos descubierto, pero solo sé que si lo clavas en el corazón, el fantasma ataca. Ahí entra el espíritu. ¿A qué botón era para clavar? Creo que era al clic en el que enciendes la linterna. Ahí entra el Spirit Box para usarla. La tengo yo, Nua, te la doy. Mira, di un paso en la sal, chavales. Ah, espera. Espérate, voy a mirar si tiene huella, espera. ¿Tiene huella? ¿Tiene huella? ¿Solo la sal? No tiene huella. Sí, las. Vale, no tiene huella entonces. Está hecho en huellas dactilares, chicos. O sea, hay que quitarla. ¿Quién tiene el mechero? Yo no. Nua, ¿quieres la Spirit Box? Sí. El mechero creo que está en el garaje. Te la dropeo aquí. Ahí la tienes, Nua, cógela. Vale. Hola. Le saqué foto a muñeco vudú, pero no cuenta. La cosa nueva es que ¿cómo, para poder saludaba, bro? La cosa nueva es que para que el fantasma hable, puede ser que tengamos que salir todos a la habitación y tengas tú solo aquí. O. Ya, aquí. No cuenta el vudú, tío. ¡Hola! No, vamos, tío. El vudú ya. El vudú. ¡Hola! El vudú no cuenta la foto porque ya la sacaron, Dani. Ah, vale. ¡Hola! Fantasma, mírame la cola. ¿Estás ahí, fantasma? ¿Cómo se llama? Pregúntale si puede hablar, Nua. ¿Puedes hablar o eres gilipollas? Entro con mechero. Can you talk, bro? Sí, sí. ¿Qué pasó? Lo acaba de atacar.
Ah, por cierto. Tommy, no te lo dije el otro día porque no, era un noob, pero estuve estudiando sobre el crucifijo. ¿Sabes que el crucifijo no funciona si el fantasma ataca? En plan, desde el momento, si no encontramos la habitación. Si no encontramos la habitación y encontramos el crucifijo. Hola. Me habló. Lo acabo de escuchar. Me ataca. Está atacando. Morí. No me jodas, Nua, en serio. Sáquenle foto a Nua. Bueno. Hago el desafío de paso. Temperaturas heladas también, ¿no? Temperaturas heladas y Spirit Box. Sí. Vale, tenemos. Puede ser un Onry o cogeme. Vale, nadie tocó la guitarra de nosotros. Nua murió encima de la cámara. Nos falta una prueba. Puede ser Orbe, Escritura Fantasmal, Proyector Dots y Medidor MF5. ¿Quién tiene el libro? ¿Está en la furgoneta? El libro está aquí. ¿Lo colocaste? Está en el suelo puesto. Dejé la cámara, a ver si hay Orbe. No he escrito. Vámonos. Mira la actividad paranormal como se disparó, tío. Mira a Nua haciendo. Parece que está haciendo una básica con los brazos. Es verdad, ¿qué cojones? Todo trabado, tío. Nua nazi. Vale, si hay dots, se puede ver por aquí, creo. Y los orbes no veo. El Onryo es con orbe. Y los gemelos. Creo que no hay orbe con MF. No lo hubiéramos visto ya. Este MF5 es el MF no lo he usado todavía. Tommy, ¿dónde está? Mira, acá picar el Dot. Está atacando. Es el muñeco. Ah, pues acá aparecer en la sala. ¿Lo usaste? Sí. ¿Cerró la puerta? Sí. Por eso fue que apareció, porque Tommy usó el muñeco. Creo que no hay dots. Porque acabo de poner ahí, pero no se vio nada. ¿Hay dots? Pues quítalo en dots. Vale, puede ser un Onryo gemelo todavía. Nos queda saber si escribió. O no hay orbes tampoco, ¿no? ¿Vale? No, es que si no hay orbes, es un gemelo. Y si, es un Onryo, digo. Y si hay MF de 5, es el otro. En la puerta. Lo tenemos en la puerta. Dime, Dani, ¿qué? Perdón. Si es un MF5, es gemelo. Y si es un. Un Orbe, es el. El. Orbes no hay. Casi Tommy. Orbes no hay. Porque si no los hubiéramos visto ya, el fantasma estaba ahí dentro, Dani. Pues yo creo que es un. Cosa un gemelo, puede ser. Un Onryo. Un gemelo, digo. ¿Un gemelo? Sí, creo que es un gemelo. ¿Un gemelo? Que si ponen gemelos tienen que ser dos, tío. Es que Orbe no vemos. No, sí, no, algo está tirando la taza. Sí, es Nua. ¿Qué pasó, Nua? Ah. Gemelos, podrán ser. Nos vamos y marcamos gemelos, a ver. Se ve la mano. ¿Qué tienes en la mano? No, se ve la mano de la taza. Ah. Cojones. Acabo de ver algo ahí en el pasillo, tío. Intentamos sacarle foto al fantasma, ¿dice? ¿Fantasma? Sí. Tendremos que provocarlo, tío. La única forma de provocarlo es con el muñeco. Que uno haga de carnada con el muñeco, tío. Que aparezca y que uno le saque foto. ¿Quién tiene la cámara? Está la tengo yo. Pero tiene una foto nada más. Y está mira, Dani. Tiene la de esto en el corazón el muñeco. Me la suda, trae para acá. Eso no tiene nada que ver porque yo lo he hecho. Dame. ¿Quieres ver cómo aparece? Dame el muñeco. ¿Cómo? ¿No aparece ahora? ¿Cómo era? Al clic derecho. No, no va. Ya no va.
Ah, pues entonces se lo pone una vez con el ataque. Creo que fue porque. Creo que es una vez solo. Tommy ya lo hizo y ya que ya no funciona. Pues la única forma de provocarla es llamándola. Sandra, Sandra, Sandra. ¿Y la cámara? Sandra, Sandra. Sandra, Sandra, Sandra. ¿Cómo era Sandra Jones? ¡Mírala! Aguanta la puerta. ¿Y me mata a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me mata a mí si estoy detrás de todos? Madre mía. Muy bien, todo. Grande. Hola, Numa. Da miedo el bicho, ¿eh? Cristo en verdad. Bueno, adiós. Adiós, Adiós. Gracias por dejarnos entrar a todos. No te sacaron foto, creo. No, sí, me dejaron el armario, creo. Pues mira, si era un gemelo. 225 de pasta. Gracias por sacarle la foto a Dani, Cristo. ¿Qué? Gracias por sacarle foto a Dani para que recupere sus cosas. Hostia. Ahí, no, pero la cámara solo tenía una foto, creo, ¿no? Y Dani la sacó. No, la tiró. Cuando morí la solté la cámara. Tiene una cámara todavía, una foto todavía. ¿No dijiste que quedaba una foto en la cámara, Dani? Sí, sí, que quedaba una, pero también. No, a mí me sacaron foto, ¿acaso? ¿Quién le sacó foto a Dani? Sí. ¿A Nua, tú, no? Creo que fue Tommy o... Sí, pues a mí no me dieron cosas de vuelta, ¿eh? No, Nua, no te dan las cosas, te dan el dinero. La mitad del dinero. Ah, vale. ¿Cuánta pasta tienes, Dani? 905. Me encanta porque a ver, me dieron como 30 por acertar de morir. No sé. Chicos, ¿qué mapa quieren que ponga? Díganme ustedes y elijo el que ustedes tenían. Vale, me compré una linterna, un mechero y incienso. O sea que no, Tommy, díganme un mapa, chicos, usen ustedes los invitados y lo pongo. Yo qué sé, yo no me sé ningún mapa. No, pero digo, que el que quieras, digo, dicen ustedes un mapa. Está, mira, está Willow Street House, el instituto, el asilo. ¿El asilo? El asilio, sí. Venga, un profesional. Vamos para allá. Voy a poner de todo ahí. Gasté 100. Yo puse ahí una linterna para mí también de fuerte, una linterna fuerte para mí. Voy a comprar yo una, porque si no me consigo linterna. Ah, que no hay cuatro. Ah, tengo una propiedad. Tengo una todavía. Pues la voy a poner. Hola. Vale, está puesto. Vale, estoy listo. Vamos para allá, chavales. Alegremente. ¿Le doy ya listo o van a comprar algo más? Yo estoy listo. Yo estoy ya. Vale, vamos para allá. Hola, puse otra cámara de vídeo y de todo ahí. ¿Cuál es la linterna fuerte? Esa no es, ¿no? La potente es la negra. Ah, vale. Es esta, toma. Si quieres, te la doy. Ah, no, que agarré. Es que yo había puesto una, no pensé. Es casi lo mismo, pero no sé. Una blanca y otra amarilla. Tenemos dos crucifijos, chavales. Vamos bien. El fantasma se llama Tomás Taylor. Tommy, no sabemos si ataca. Hermano, qué coño, que aparcamos por una. Un profesional aquí va a hacer la risa. ¿Nos dividimos? Sí, dos no. Y dos, venga. Dani, llévame, vamos tú y yo. El juego me está quitando el termómetro de la mano todo el rato. Me está quitando el termómetro, tío. Se me huele otra vez. Lo agarro yo, me deja agarrarlo. Mire, lo tengo yo. La cosa es, en el asilo, ¿cómo encuentras el objeto maldito? Tío? Chris, ven, que estás solo. Y coge tu termómetro, que no puedo cogerlo, que me está tirando el jugo. Vale. ¿Dónde está el termómetro? Creo que se lo han llevado. ¿Dónde está el termómetro? Tíralo. Dale, ¿dónde está el termómetro? Se lo llevaron los dos. Se llevaron dos termómetros. Ah, vale. No, déjame un termómetro. Yo no llevo.
¿Entonces? ¿Lo tienes? Tommy, ¿tú no tenías o dos? Sí, yo lo tengo. Déjame uno, Tommy. Pero ese lo tengo uno. Ah, solo tienes uno. Ah, vale. Pues piénselo ustedes, piénselo ustedes, da igual. Pero sería... Déjalos ahí, el termómetro, vamos nosotros, yo voy con el MF. Pero no habían dos termómetros. No, solo hay uno. Vaya. Bueno, voy con la cámara. Mira, miren, no. Si veo orbes, te aviso. Lleva el MF o algo así. Yo sí, lo tengo en la mano, lo tengo activado ya. Vamos a mirar a ver si vemos por casualidad de potra el objeto maldito, Dani. Ah, que te perdí. Tranquilo. No te vayas muy lejos, vamos a intentar ir juntos siempre, porque si no... Aquí buena la baraja o el dominó. Es que encima tienes la... O sea, Tommy tiene la misma ropa skin que tú, tío. Lo confundo. Ah, te preocupes por eso. Sí, pero Tommy está en un lado y yo estoy en otro. Mira esos pasillos, papu. Madre mía. No, lo bueno de todo es que por mucho que tal, si nos queremos esconder, el fantasma lo va a tener chupa para encontrarnos. Si la otra vez lo estaba buscando yo al fantasma y no lo encontré casi. Que estaba ahorita hablando, no sé qué. Imagínate que encontrar una caja de música en este mapa, tío. No, gracias, no te lo van a. No quiero que me hagas kill. Mira, a ver si... Vete fijándote, por si acaso ves algo, en plan... Porque el objeto maldito aquí tiene que estar en algún lado. Eso se... Mirando al suelo, al techo... Bueno, al techo no, porque en el techo no va a haber nada. Pero a la pared, por si acaso hay un espejo o algo. O abajo, al suelo. Vale, estoy viendo cosas flotando. Uy, antes, la partida de antes, había una gapeta fuera de la casa con una tela. Me trababa. ¿Tú qué? Tú ves la sala principal. Sí, mira la furgoneta ahí. ¿Dónde estás, Dani? Aquí. Vale, es que voy con la linterna apagada porque no veo una mierda. Se están haciendo. Vale, vale, no te preocupes. Esto, mira el hueso. ¡Dios, qué buena! Ah, no tengo cámara. Yo tampoco. Encontramos un hueso y no tenemos cámara. En este tipo de mapas es bueno que uno de los dos traiga cámara. Tenía que haber sido yo, tío. Es que habían cuatro cámaras y no cogimos ninguno de los dos. Yo es que llevo el MF y el Speedbox. Nada, lo pillamos y ya está. ¿Lo pillaste? Sí, porque... Como para decirle dónde está el hueso. Aquí hay una... Mira, la zona de basura. Ah, estábamos en el principio. No, por ahí sí. Pero espérate, vamos a ir por aquí a ver. Voy a haber cogido la cámara de la pruneta. A ver si aquí hay algo. Carteles de peligro. Cajeta. Zona lavadora. A ver, aquí es una zona amplia. Aquí ten cuidado, Dani, porque como nos perdamos, vas a ver tú qué poco nos vamos a reír. Vete mirando todas las estanterías, Dani. Voy fijándome más bien si hay orbes. No, también es hemos vuelto aquí. Si espera un momento, Dani, porque estoy viendo algo aquí, a ver qué es. Ahora, esto está ahora. Vale, vale, me había trabado. Se reinicia todo el rato el chat del directo y no puedo leer lo que es, si alguien está escribiendo algo, tío. Ay, Dios. Aún no encontró las escaleras de... Ninguna. ¿Tú aquí dónde vas, eh? Con Mario y con Venta. Aquí no estuvimos antes. ¿Qué? Mira los pasillos, tío. O sea, asómate de aquí. Está tomando. Espérate. O sea... ¿Encontraron algo ustedes? Encontramos el hueso, pero no teníamos cámara y lo agarró Dani. Nosotros, Tommy sospecha una habitación que le da 7 grados, pero todavía no estamos seguros. Es que esa es la cagada, Nua, que el rollo es que el fantasma no tiene precisamente por qué haber temperaturas bajas, porque hay fantasmas que no dan temperaturas bajas. O sea, es una trabada, tío. Yo voy con la cámara de vídeo a ver si veo orbes. ¿Dani, dónde estás? Aquí. ¿Dani? Ah, estás ahí delante. Espérame, hijo. Acabo de ver una puerta cerrada, ¿se fuiste tú? Sí, le di a abrir y se cerró. Déjame ver si aquí hay algo, Dani. No te vayas todavía, espérate. Loco, para encontrar los objetos malditos aquí, tío. Alucinan color. ¿Dónde estás, Dani? Estoy en una caja fuerte aquí. Ah, no una caja fuerte, es un armario. Una beta, no sé qué tal. El ventilador no funciona, tío, qué trasto. Vale, por ahí pinimos. Bueno, está todo. Por ahí no hemos ido. ¿O no? Se puede estar en pareja.
Esa cosa está emparejada. Emparejada. Creo que sí vinimos por aquí, puede ser. Sí, por aquí vinimos. Vale, Dani, pues es que estamos dando vuelta en círculo, no sé. Por aquí. Pues... sé que por la cocina había una puerta a la derecha. Esta. ¿Hay luz? No, no hay. Para encontrar el interruptor aquí. Dani. Dani. ¿Lo escuchaste? ¿Qué pasó? Chicos, a Dani se le cayó. Me quedé solo. ¿Cris? ¿Estoy aquí? Dani, ¿estás aquí? Estoy aquí. ¿Dónde está el fantasma atacando? ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Estoy aquí? El fantasma. Tengo el fantasma. ¿Cómo que está atacando? Entra. ¿No lo oye? ¿No? ¿No lo oye? Acuérdate de no hablar. ¿No? ¿Estoy aquí? Que tengas el micrófono apagado. Ah, sí, ahora sí. Está el fantasma por aquí, chicos. Cris, creo que es más rentable moverse que quedarse quieto en un sitio. Porque este mapa es grandísimo. Lo perdemos antes de que nos encuentre, tío. ¿Me oyes, Cris? Sí, te oigo. Pero es que me trabé, Dani, porque de repente estabas enfrente mía caminando quieto. Y te transportaste y ves si te había caído. Se me paró el corazón cuando me vi solo, tío. No, es que vino mi madre. No, sigue atacando. Porque normalmente suele ser donde sale la habitación. Vale, ahora sí paro. Pero lo estábamos escuchando. Mira esta puta clase, Dani. ¿Esto? Mira esto. Hay un libro aquí, un armario. Vale, estaba muteado. ¿Qué pasó, Dani? Estaba muteado. Ah, vale. No te quedes. Si te quedas quieto, por lo menos avisa que te vas a quedar quieto, porque me trago que piso que se te cae, tío. Es que me quedé quieto porque estaba muteado. Me estaba quitando el silencio. Ah, vale. ¿Qué coño fue eso? Dios, qué trabada, te lo juro, tío. No, a usted, ¿por qué se le han encontrado? Encontramos la habitación. ¿Dónde están? ¿Abajo? Sí, abajo. ¿Para qué temperatura es el agua? Creo que es cerca de la cocina. Temperatura es aquí. Perdón a la gente del chat si está alguien escribiendo, porque vi que había como algo escrito, pero no puedo mirar. Pues no tengo el móvil abierto. Dicen que es abajo, Dani. ¿Oíste, Dani? Pero abajo, ¿abajo dónde? Hay que bajar, hay que encontrar las escaleras. Creo que escuché un susurro. ¿Alguien sabe cómo llegar a las escaleras? Estamos con el fantasma. Vaya. Sí, está con el fantasma, dice Dani, lo acaba de decir Tom. Lo pillé, pero... ¿Esto puede ser una escalera? Ahí no estaba. No. Ahí no es, Dani. Yo sé cómo es lo de la escalera, pero tenemos que encontrar... Es que es doblando una esquina, tío. Ay, por Dios. Esto no está señalizado ni nada, tío. No. Chicos, esto es como... Es que el piso de abajo es enorme, tiene un montón de pasillos, no sé si lo van a encontrar. Ah, de hecho sí, estamos hablando de las escaleras. Guau. Nosotros estamos intentando llegar a las escaleras, pero... Es que estamos buscando la esquina que baja, por eso te digo, espérate un momento. No es. Tenemos que buscar el final del pasillo. Encontramos una escalera. Espérense, chicos, que vamos a bajar a ver si encontramos escaleras. Dani, va a poder. Dani, no te quedes quieto. Ven, vamos a ver, porque es que creo que tenemos que llegar al final de un pasillo, Dani, para poder bajar. ¿En qué lugar están? ¿Cómo es el lugar? Estamos en... Creo que estamos en un pasillo, que creo que acabamos de llegar otra vez al principio. Cállese,
Vete, Gris. Gris. ¡Está ahí, Dani! ¡Está ahí el fantasma! ¡Lo acabo de ver! ¿Para qué te quedas mirándolo? Ya fue. ¿Dani, estás ahí? Sí. Te dije, ven, Chris, te quedaste mirando al fantasma. Aquí. Te acabo de ver la luz. Ven. ¿De aquí? Tío, lo pasamos fatal, Vito, ahora mismo. Vengan, vengan, vengan. No, si yo soy gilipollas, Ari me dice que me fuera y me quedo mirando al fondo del pasillo y lo veo viniendo. Cabrón, Vito, estamos en un silencio absoluto. Ahí está la salida, esa es la furgoneta. Vengan, vengan, vengan. Tenemos. Sigue ahí. Otra vez. Por aquí, ¿no? Uy, ¿por dónde era la escalera? Lo estoy escuchando. ¿Por dónde era la escalera? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Corran, que viene. ¡Aquí! Pues sí que viene, sí. Le saco foto, ¿dónde está? ¡Adiós, chicos! ¡No, no! ¡Grito! ¡No! ¡No! ¿Qué tenía? Bueno, me llevo todo. ¡No! Vámonos, como el fantasma venía. Le sacaron fotos. ¿Le saqué foto? ¿Le saqué foto? ¿Le sacaste foto al cadáver? No. Y el fantasma ni siquiera me salió la foto. Yo dije, va por vos. Yo pensé que venía por mí, digo, ya, bueno, chicos, nos vemos. Yo también pensaba ese. Tommy, por eso lo escuchamos tan cerca, porque el hijo de puta nacía aquí abajo, tío. Claro, la habitación donde está. No, no. ¡Ah! 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 Dispersado. Se cargó a alguien. Dani, nos tenemos que dar prisa. ¿Dónde está? Ha escrito el maldito homosexual. Yo aquí, estoy aquí. Va a poner la cámara y todo. Voy a hacer Spirit Box. Hola, 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 estás aquí, puedes hablar, fantasma, fantasma. Fantasma, puedes hablar, por favor, necesito que hable. Habla ya, por favor, fantasma, 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 habla, habla, habla. Puse la cámara aquí al final. Dani, sal Dani, para ver si habla. Fantasma. ¡Ah, ah! Corre, corre, Dani, corre. Que cerré la puerta a la cara. ¡Corre, corre! ¡No puedo! ¡Tengo anemia! O algo de eso era. ¡Asma era! ¡No puedo! ¡Tengo anemia! ¿Se fue? No, no estoy seguro. ¿Se fue? No, no se fue, no se fue. Adiós, Nua. Corre, vuelve a la furgoneta. Puse la cámara, uy. Hola, buena. Hola, Dani. ¿Qué tal? No sé. Tío, lo vimos viniendo. Te vio, Dani. Yo iba por Nua, te vio, giró. Te viniste ahí dentro. Hizo como que se iba, volvió y te abrió y te mató. Creo que fue por el portazo. ¿No ha bajado? No tengo ni puta idea de dónde se fue, Dani. No tengo ni puta idea de dónde se fue. Es que le grité que que fuera la furgoneta, que dejé la cámara con el doctor. Está en la camioneta, dice. Está en la camioneta, dice Tommy. Vamos a. Fantasma pone ahí, Dani, en la esquina del comedor. Es que chiquito cuarto, tío. Spawné aquí. Chiquito, chiquito cuarto de fantasma. Cuando estaban tú y Tommy Nua vivos, estaba aquí. Sí, parece el fanmate este de Slenderman de móvil, tío. Era una biblioteca. ¿Cuarto?
Sí. Vamos para arriba, a ver si Nua consigue sobrevivir. Porque Nua creo que se fue para la furgoneta. No puedo correr, tengo anemia. ¿Qué? ¿Cuánto pero por dónde salimos? Eso es lo que no sé, estás decidiendo. Porque ibas decidido. Muy decidido, pero no sé por dónde se sale. Creo que es por aquí, a ver. A la izquierda. ¿O no? Es que este no es como el colegio, que tiene varias salidas. Dani, tío, estamos condenados a la muerte aquí. La tienes que jugar con este mapa, que fue cuando se te cayó, creo que era, o no sé qué pasó. Que me quedé con Mario. Sí. Morí y y no encontré la salida con un fantasma. Aquí no es tampoco. Vamos para allá. Ese cuarto ni lo he visto, sé. Vamos hacia la luz y. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Que no entiendo por qué va más rápido agachado, tío. Es que no sé, tío, no sé, es cosa del juego. Y encima, es que estar agachado en el juego está chetado, tío. Yo me agaché, cuando estaban en la partida antes en el armario, me agacho detrás de los tres y me mata a mí. No, sí, lo vi. Que te mató delante de mí y yo me quedé en plan, bueno, hasta luego. Y de repente me te mató a ti, fue como, ah, vale, ok. Mira, aquí hay una puerta grande, Dani, espérate. Igual Tommy llegó y nosotros ahí. Vale, aquí no es, Dani. Creo que no es por aquí, creo. Vamos a ver. ¿Te imaginas que no nos ve por las cámaras? Está atacando. Creo que no está adentro, creo. Si encontramos al fantasma, encontramos a Nua. Aquí, Dani, aquí. Ah, esta es la recepción, la furgoneta está aquí, mírala. Y Nua está. Nua está adentro. Está adentro, Dani. Nua está adentro. Ya no se ve la mierda del. ¡Tía fantasmal! ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿No la actividad? ¡Dios! Bueno, Nua sigue vivo. Sí, pero mira su cordura. Haz una foto al fantasma, consigue que el fantasma apague una vela, tío. Dani, mira la cordura de Nua. Yo solo sé que perdí 100 dólares. Yo perdí la linterna. Ajá, XD. Nua está por aquí, está aquí, Nua. ¿Dónde? ¿Dónde? Escuché la voz bajita, pero está por aquí. Si Nua consigue salir de aquí es un milagro. No, esto no es la escalera. El día que nos pasemos este mapa vivos, tío. ¿El qué era ni qué? Se le escuchó el cortado. El día que nos pasemos este mapa vivos. Está más loco. ¿Qué haces, Dani? No está mirando. Tengo una noti del Discord, tío. Tío, que la única prueba que tenemos es. Temperaturas heladas, tío. No puedes ver el chat. Mario, no puedo verlo porque se me recarga cada rato. Es por el wifi, porque mi padre está con la tele y no va a estar en la sala. ¿Está Nua aquí? ¿Qué está ahí? Está abajo, Dani, es abajo. Está cantando. El pasillo de abajo. ¿Y para qué está fantasma? ¿Qué fue lo que pasó, Mario? Mira el cadáver aquí, el tuyo. Aquí tu cadáver. ¿Dónde está mi cadáver, Dani? Aquí. ¡El fantasma! Aquí, Dani, aquí, míralo. Dani, aquí. Ah, aquí está la escalera. Mira, aquí está el fantasma, va eléctrico. Yu. Míralo. Tiene el Bloodlust de. De Valle. ¿Qué haces, bro? ¿Qué pasa? Chue, hermano, va. Va enfobiado. No lo puedo ver la cara, tío.
No, sí, la funada estaba guapa. La funada sí que estuvo guapa, Mario. Nos metieron, nos metió una. Nos mató de uno, nos mató. Falta mi hermano, que es el único que está vivo. Vaya, creo que bajó. Creo que bajó. No, 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 bajó. Desapareció. O sea, desapareció, pero va. Venía por aquí. No, pero es que siempre aparece en el mismo sitio. No, no puede irse, no puede aparecer en otro sitio que no sea ese. ¿Habrá sacado foto a...? No, no me está sacando foto a ti. Mira. Vale, la cosa es, ¿y dónde está Numa, tío? Creo que ha vuelto. Es verdad, tío, lo que dice Mario. Todo me parece que está haciendo un dab. No, eso que estabas viendo, Mario, no te confundas, no son. No era la. La habitación de asesinos abajo. La habitación de asesinos abajo porque. Es donde spawnea, lo hemos visto spawnear todo el rato abajo, tío. Hola, Mario, es que no te puedo responder antes porque. Dani, ¿qué haces? Vamos. Está hablando con el chat. ¿Quién? Bueno, que es una. O sea, un chico que escribió. Hola. Ah, vale. Ah, vale. Qué grande. Vamos, Dani. Creo que nos perdimos otra vez. No, sí, capaz y todo. Espérate un momento. Era por aquí, ¿por dónde era? Sí, esto es lo que ves después de morir, tío. Quito aburrimiento. ¡Ah! Todo el rato puedo... Así bien. No, y con los sonidos esos de fondo, de... Como cánticos de monja o no sé ni qué. Bueno, tienes conversación si se muere otro, pero... Joder. Ah, mira, que se fueron, que se fueron. ¡Oh, te fuiste! Era bueno, me da igual. Era un demonio, claramente, ya lo sabía. Era agresivo, sí. Era agresivo. Me da igual, mira, estaba ante demonio Revenant, me sonaba mejor Revenant. No, te fuiste a la furgo, ¿no? Imagino. Sí, me fui a la furgo. Qué grande. Bro, Dani, no yo sé era... cómo sobreviví. Dani y yo en una parte te escuchamos cantando por el pasillo de abajo mientras el fantasma estaba en ataque. Tío, este mapa es una mierda como mueres, tío, es como... No, sí. No sé. Te aburres, cabrón. Dani, mira, desde que murió Tommy se fue contigo, no sé dónde fue. Lo perdimos de vista, no lo vimos más, tío. Dani dice, tengo anemia, dice. Bueno, me voy a poner. De los 100 dólares que gasté, me dieron 20. Vamos a un mapa pequeño, porque como, lo del asilo es como jaja. Tommy, vamos a Dani Live. Bueno. Vale. Che, Chris, ya nos vamos a Eli nosotros. Venga, pues nada, nos vemos. Chao. Venga. Chao. Nos vemos, chicos. Pues nada, Ani, otra vez. Vamos allá, chaval. A ver, voy a comprar linternas para los dos. No, que, sí, que compres una ya da. Porque hay una gratis. Ah, no, ¿tú no quieres? Vale, pues nada, me compro una sola. Ah, pues ya tengo una ya. ¿Cuánta tengo? Un termómetro. Ah, no tengo 52. Poner aquí. Vale, todo listo. ¿La añadí? No. Va a poner. Vale. Añadida. Vale. Sal, incienso. Todo listo. Y. Una vela. Lo que quieras, Dani, lo que quieras. ¿Dónde está el. Ah, si vamos a jugar, tío, voy a poner otra casa. La que tú sabes el spot ese, el armario. ¿Está tomando? Era Edfield, ¿no? Sí, Edfield. Fijaos. Vale. Ya está. El código ese ahí me pasó por al lado. Todo listo. Estoy listo. Dale cuando quieras, Dani. Basta. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the white board. ¿Me oyes, Dani? Sí. Vale. Llévate la cámara. A ver qué dice. Se llama Thomas Anderson. Vale. Ese nombre. Me suena. Últimamente no sé qué pasa con tanto Thomas, tío, pero no paran de haber Thomas ahora. ¿No era un filósofo o algo de eso? Thomas Anderson. Tiene nombre de eso. Vale, Dani, no hay cartas del tarot. ¿Da Vinci? No hay caja de música. Vale, puede ser muñeco vudú, ouija o espejo. A ver. Who paint the Mona Lisa? ¿Da Vinci? Vale, no hay espejo. No hay espejo, Dani. Hay baja temperatura, en todo el cuarto. ¿Qué? Hay baja temperatura en todo esto, pero no llega a cero. ¡A rusear!
Encontré las luces. Rusear. Lights on. No hay. On. Abajo. On. ¿Eres tú el que está hablando, Dani? Sí. Me quitaste las ganas de rusear, tío. Iba todo chat y todo super piola, tal, no lo digo, oh, ¿qué? Lo de Panam Freddy, lo de... El Sundrop de... Keep the lights on. 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 Me cago en la puta. Vale, de momento parece que no hay... ¿Viste el hueso, Dani? No, no he visto ni hueso ni... Ni objeto maldito. ¿Tú dijiste no sé qué de Solvifac? ¿Qué? Should be found, tío. Yeah. Dani, sube porque hay dos puertas entreabiertas arriba. Vito, seguro que no viste objeto maldito. ¿Dónde está? Hay un círculo satánico en el suelo, en el sótano. Ah, pues no lo vi. Pues nada, le por culo entonces. Nada, no vamos a jugar con él. Es que es el que menos sé la utilidad, porque más que morir. O sea. Ahí está Gil, tío. Si me hice el muñeco vudú, vale. Puede salvar a veces. Ya sé que fantasma aparezca en el cuarto. El muñeco se puede quedar donde está. Sabemos que hace que aparezca el fantasma en su cuarto, creo. Porque apareció cuando le dio Tommy. Puede ser. Momento. Dani, ¿estás abajo? Creo que he visto una sombra, como decía Mario. Vi una cosa negra por la cocina. ¿Por aquí? ¿Qué dices? ¿En serio? Ahí, ¿dónde está la luz? Pasó una, vi una cabeza negra. Un segundo. A lo mejor era tu sombra, cabrón. ¿Cómo? Si no tengo luz detrás. O sea, aquí. Bueno, o sea, bueno, mirando para allí. Preocúpate. Nada, seguro que no es nada. Esta casa no puede estar encantada. Los fantasmas no existen. Que va, ¿no? Que va. Voy a tirar el termómetro, voy a traer más cosas. Vale, ¿tenéis temperaturas heladas en toda la casa? Lo mínimo que vi fue 5, por ahí. Pero arriba no hay nada. ¿Hay piso de arriba? Sí, vale. ¿Es una casa de dos pisos? Pa. Ven conmigo para arriba, Dani. Que arriba de las puertas estaba bueno, abierta. Mira, esta de aquí estaba abierta. Ah, pues tira el Spirit Box y lleva el MF nomás y el y la linterna, por si acaso. Está en el suelo ahí. Alto ahí, inspector de huellas dactilares. A ver. Vale, esta puerta está limpia. Lights on. Con razón, por aquí vale, tiene, no hay... tiene que estar el hueso por aquí. Por eso no encontraba abajo. Tampoco hay huellas, Dani. A ver aquí. Un poco. Vamos a polvearnos la nariz. Tampoco hay huellas. Ah, mira el hueso aquí. Tampoco hay huellas. Un hueso o un dildo dragón. Pues. No saqué foto, espera, se me cago abajo. No, si no le saqué foto, tranquilo. No, era para sacar la foto, digo, pero se me cago abajo la cámara. Ah, vaya. ¡Ah! Vaya por Dios. Hay menos 8 encima de aquí. Chris, si me oye, encontré el cuadro. El cuarto. Era el cuarto ese y pone menos 11 de temperatura. Ahora no sé dónde están las cosas. Si te mató porque estabas ahí solo, puede ser un espíritu por el... Sí, voy a subir para sacarte foto, pero... Puede ser un espíritu para... Por si acaso, por si muero, digo, para marcar espíritu corriendo. Por una...
Vaya. Ya lo oí. Pues no, no, no funcionó el spot. Un jean. No, no funcionó, no funcionó el spot. Y Gris murió para siempre. Turu. Dani, no, no, no funcionó el spot. No, no, te estaba diciendo, no sé si me escuchaste, dije, te vi escondido detrás del armario y digo, tío, este puto spot está roto. Era el gordo del machete este, que es un carnicero. Tío, lo vi. El puto Dani, qué buena tal. De repente coge, da media vuelta cuando llega a la cocina, va para allí todo como si supiera dónde está y te mata. Digo, ah, digo, ¿por qué? Increíble. Puto fantasma, tío. Y era un Jin, me dirás tú cómo. Voy a comprar el... ¿Dónde está el...? ¿Quieres ir a la guaraguara o seguimos? Dale. Echamos una más en el modo profesional y después vamos para la guaraguara ya de una. Ok. Vamos para allá. Estoy listo ya. Ah, espérate, no añadí la linterna. Oye, yo perdí todo así. Da igual. ¿Cuánto dinero me queda? 2.472. Voy a poner solo el termómetro y ya. Bueno, sí, si lo pongo primero. Creo que lo puse. Yo, en el último segundo lo puse. María Harris. Vamos para allá, Dani. Te acabo de escuchar ahora. Sí, hablaste antes. ¿Eh? No, no digo que... Dije que no puse la linterna potente, se me olvidó. Y yo no traje la cámara. Vale. De no hay... No hay ni caja de música, ni caja del tarot. Y tampoco hay espejo maldito. Pero Ouija... ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, vale, sí está. Dale, marca Spirit Box. Ouija. Lleva la Spirit Box, tira la Spirit Box y busca... O sea, coge algo de huellas o algo así. Tengo la de las huellas de tirares en mano, pero me falta... Voy a llevarme la cámara porque no veo tres en pimiento. O el MC, ¿eh? Está en la cocina, Dani. Aquí, uno. Está aquí, Dani, creo. A ver, ¿qué es aquí? Claro, no veo orbes tampoco. Aquí la como aquí, creo. Aquí fue donde me respondió, creo. Aquí. A ver. Orbe. Los orbes que son unas bolitas volando. Sí. No veo orbes. Parece polvo. No veo orbes. Ahora aquí arriba. ¿Pero te va a apagar la cámara o con la cámara de visión nocturna se ven los orbes? Con la cámara de visión nocturna. Yo, es chiquito hueso. Bueno, la huella está abajo, ya no sé. Ya más bien buscar el cuarto más que otra cosa. Creo que es abajo, creo, el cuarto, Dani. En el pasillo, porque es donde me respondió. Y la Spirit Box solo funciona donde el fantasma está. Cero con cinco aquí. Menos uno, es aquí, menos uno. Pues nos falta... hay que colocar las cosas, voy a por los dots y eso. Mira a ver si veo orbes por ese cuarto con la cámara. No hay, Dani, no hay. La cosa es como si coloca la cámara, a la F. Vale, la coloqué. Voy a ver cómo se ve, espera. Espera, voy a cambiarla de sitio. Para tener una vista más grande, más amplia. La cambié de sitio y la puse alta. Dani, hay temperaturas bajas, te acabo de ver respirar
Sí, lo dije, tenía menos uno. Falta. Vale, tenemos Spirit Box y el Dots. Temperaturas heladas, que nos falta. ¿Tienes tú el Dots? Sí, lo tengo yo. Ah, pues hay que ponerlo, ponlo en el suelo. Te agachas y apuntas, pues lo ves en blanco, pones la F. ¿En el suelo? Sí, ahí mismo. Y ya esperar a que salga por la cámara. No hay orbes, Si veo una silueta blanca corriendo, es que hay dots. Detache los orbes. Si quitamos los orbes, nos queda gemelos y mímicos. Respondió la Spirit Box, o sea que... Ah, no, ah, no hay dots, porque si quitamos dots, se... Si marcamos dots, se quitan todos. O sea, tiene que escribir... Ah, pues no, escribir tampoco. Tiene que dejar huellas o MF5. Yo habría que jugársela y entrar, tío, para que MF5... Ah, no puse sal, mierda. Si no, ya tenía lo de las huellas, rápido. Yo tengo lo de las huellas. Ahí, pero no tenemos sal tampoco, ¿no? No, no tenemos sal. No, si tenemos sal, ya lo conseguieron, la pista de las huellas, ¿o no? Rápido. Pues MF5 o huellas. Si no, MF5 son huellas, tenemos que entrar a Dani. Hay que seguir con la Spirit Box, danos una señal para que haga algo. Y si pita MF5, ya lo tenemos. Vale, espérate un momento. La Spirit Box está aquí. Te aguanto la puerta. Si el juego me deja y no la cierra en la cara. Danos una señal. Danos una señal. Pesado, tío. Danos una señal, tío. No me hables. Dame una señal. Loco. Danos una señal. Se cayó, ¿eh? Se trabó, ¿eh? Es tímido, ¿eh? Siendo una luz o algo. Una señal, tío. Danos una señal. Danos una señal. Vale. ¡Bitch! Tengo otro plan, apágalo el S, un momento, por si acaso. ¡Asshole! Vale, voy a entrar a ver si hay puertas por aquí. Para cerrarlas. ¡Va acá, susurra en la oreja! ¡Hijo de puta! Hermano, se trabó, ¿eh? Vale, Gris, desde que escuches una puerta abrirse, alumbrar. ¿Qué hago? ¿Le vuelvo a usar la flipbox? Sí. Mira al fondo. ¿O no? ¡Mírala ahí al fondo! ¡Mírala al fondo! Una niña. MF2. ¿Cuánto? Detrás. Dos. MF2. Ah, pues si no llego a 5, pues... Creo que ya lo tenemos, ¿no? También te digo, ¿qué cosa hizo? No hizo nada. Ah, pues venga, vamos por culo. ¡Gilipollas! O sea... Fantasma, una estrella, interacción 3. También. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Pues quitamos F5 y es un mímico. Que tiene forma humana, ¿no? Vamos a ver. O sea, vamos a ver si sí, tenía forma humana. Era una niña. Mímico... Mímico. Le doy. Mira la actividad paranormal, tío. Copia los rasgos y comportamientos de los demás, incluyendo otros tipos de fantasmas. No estamos seguros de lo que es capaz. Ten cuidado. Muchos reportes indican orbes espectrales cerca de ellos. ¿Qué? No hay orbes espectrales. Pero si no tiene orbes en pruebas. ¿What? O sea, en las pruebas del mímico pone que no tiene orbes. O sea, que no las pruebas no son orbes. Pero dice que pueden aparecer... Que reportan orbes alrededor de ahí. ¿Qué? No hay orbes. También te digo, no apareció ahí, apareció en el fondo de la cocina, ¿eh? En el fondo del pasillo. Pero no dio MF5 tampoco. No. Dale, vámonos ya. Aunque si marcamos ¿Dani? Orbes es un onrio. Ah, vale. Pero no salió onrio. Nah, mira. Ya está. Alza un orbe el último segundo y nos caga así. No, vale, es muy alto. Pues supuestamente tuvo que dar MF5 según el juego. Está bien.
Dani, ¿me oyes? Supuestamente, según el juego, tuvo que sí, dar sí, el MF5. Sí. Es lo que te dije. O sea, el fantasma enfrente mía, enciendo el MF5, me da 2 y el fantasma enfrente mía, que lo estaba viendo, y MF2. Nada, tío. Te está preguntando, te digo, ¿qué quieres? ¿Seguimos otra partida o quieres que nos vayamos a World War ya? Como quieras. Como quieras tú. Sí, porque tengo que ir a bañarme y cenarme igualmente. Pues nada, vámonos para... Te espero en World War. Ok. Chicos, voy a cerrar el directo. Y si algo sale de World War, lo subo a YouTube. O en vídeo. Así que nos vemos. Chao.